Atención, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, hizo un anuncio muy importante, ya que legalmente la suspendida fiscal de la Nación retornará a su puesto en un par de meses. Además dijo que los chats de Jaime Villanueva no sirven y no valen como prueba. Bien, mejor escuchemos la tensa entrevista que le hace el periodista Pancho de Piérola, donde el abogado de Patricia Benavides brinda más detalles. Lo mismo que dice el anterior juzgado, ¿no? Señalan de que nuestro primer amparo ya abarcaría el mismo hecho, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque en este juzgado lo que estamos solicitando es que se declare nula la suspensión de la doctora Benavides. En el primero estamos pidiendo que se suspenda este proceso inmediato porque no cumplimos con las dos causales, ni flagrancia ni evidencia suficiente. Evidencia suficiente, por ejemplo, tendría que ser un peritaje. Eso es una evidencia suficiente de un chat, pero una simple hoja no es una evidencia suficiente. Por lo tanto, la Junta hace mal a indicar que estamos en una de las causales para hacer un proceso inmediato y en paralelo una suspensión. Lo que dice la resolución, dice, improcedente la demanda de amparo interpuesta por Luis Patricia Benavides Vargas contra la Junta Nacional de Justicia por estar la misma inmersa en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 7 del Código Procesal Constitucional. Correcto. Lo que dice este numeral es, no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus. Para aquellos que tal vez no son tan diestros en materia legal, ¿qué significa en cristiano esto? Lo que está señalando es que no hemos agotado la vía administrativa de manera completa, porque hay un recurso todavía en trámite, que sería el de la consideración. Pero cuando la sanción es de alguna manera irreparable, que es lo que está sucediendo hoy día en el caso de la doctora Benavides, irreparable, yo puedo evitar culminar con esa etapa previa. Porque el daño que se le está haciendo a la doctora Benavides es irreparable, nadie se lo va a devolver. Haberla suspendido de funciones, mancillar su nombre de esta manera, tenerla en casa sin trabajar, una señora que viene trabajando cerca de 21 años seguidos en la fiscalía, es un daño que a nuestra perspectiva y a nuestra opinión legal es irreparable. Por más que la devuelvan acá 2 meses o un mes, que creemos que va a pasar. Porque como te reitero, la Junta no tiene la causal para que se pueda cumplir con un proceso inmediato. ¿Tú crees que van a levantar la suspensión antes de...? Por derecho deberían hacerlo, a pesar que no les guste. Yo entiendo que las leyes son para todos, nos guste o no nos guste, para castigar, para archivar, para sentenciar, deberían ser iguales para todos. Teniendo en cuenta de que la causal de evidencia suficiente no se cumple en este caso, deberían revocar su suspensión y en todo caso pasar al proceso que realmente le corresponde. Justamente, también se está hablando mucho en las redes sociales sobre esto acá. Dice que los chats empiezan a ser lo de menos, como si la teoría acá es que se agarraron de los chats para comenzar a amedrentarla por otras cosas. ¿Esa también es una preocupación de la fiscal? No, porque de hecho las imputaciones que está haciendo el señor Villanueva se han ido cayendo en estos días que han ido teniendo las declaraciones testimoniales a nivel de Fiscalía Suprema. Cada una termina en la doctora Benavides, no me pidió nadie legal ni nadie regular. Ahora, conversábamos también la última vez, yo te pregunté, vamos a imaginar que lo que dice la fiscal Patricia Benavides es cierto, que efectivamente ella no tuvo ninguna participación en este intercambio de bienes o solicitudes de entre los congresistas, ¿no? ¿Cuál es la teoría que reemplaza? Eso es una de las preguntas que tenemos para la declaración de Villanueva. ¿Cuál fue tu modus de operandi? ¿Cuál era lo que querías ganar con estas situaciones? Porque evidentemente... Pero si el señor dice que él ha actuado por orden de Patricia Benavides, no va a cambiar su teoría, no va a cambiar su versión. Siempre y cuando me lo pueda corroborar. De hecho, yo puedo tener una versión, o él también podría decir que el doctor Juan Peña también lo está influenciando ahora, o lo está obstruyendo, o lo está amenazando, coaccionando, pero él tiene que corroborar esos hechos. Un simple dicho no le puede bastar a ninguna persona para ser condenada, ni suspendida, ni puesta en privada de la libertad. ¿Tienen ustedes una teoría de lo que pudo haber sucedido, que tal vez no me quieres revelar todavía porque es parte de la defensa? Sí, tenemos una teoría que creemos que se va a ir desarrollando mientras van pasando las declaraciones testimoniales. Nos van dando la razón hasta ahora. Creemos que vamos a seguir en la misma idea y veremos cómo se va terminando esas primeras declaraciones que terminan el 8 o 7 de febrero. ¿Cuándo dices, perdón, que terminan? El 7 de febrero terminan las diligencias programadas. Hay un par que no se han llevado a cabo porque que evidentemente los asesores de la doctora Benavides, esto es Miguel Yerao y Abel Hurtado, han señalado que si ellos son investigados por los mismos hechos en una fiscalía, no pueden ser testigos en otra.
la suspensión de Patricia Benavides es de 6 meses o hasta que termine el proceso disciplinario. Es de 6 meses, pero puede ser prorrogado por 6 meses más, según el reglamento de la Junta. ¿Pero tú crees que antes de los 6 meses van a levantar la suspensión? Como a veces acá estamos acostumbrados a que haya una lentitud en muchos procesos judiciales. Lo raro es que, por ejemplo, para la suspensión, que fue un expediente más o menos de 300 páginas, la opinión de suspensión y luego la medida de suspensión se dieron en menos de 24 horas. Luego de los alegatos narrados ante la fiscalía, ante la Junta, en el pedido de reconsideración, lo que se ha señalado es que está al voto la decisión de la Junta y todavía no nos corren traslado de la decisión. Nosotros tenemos una exposición de menos de 30 minutos o 35 minutos, que le hace el doctor Jorge Castillo, y hemos corroborado eso con un peritaje que no tiene más de 30 hojas, que tú también lo conoces, 30, 35 hojas, que lo puedes leer en una hora. Sí. Entonces, la decisión no es mucho que analizar, porque no, ni siquiera tienen más copias del expediente. Entonces, tendrían que haber resuelto esto ya con la misma celeridad que lo hicieron para la suspensión. ¿Por qué no lo hacen? Creo que esperan que algo les caiga del cielo para poder justificar su sanción. Fernando Rospigliosi, él dice... ¿Cómo las acusaciones fabricadas por el esbirro policial contra Patricia Benavides se van derrumbando? Ahora recurren a otras que no tienen ninguna relación con las que la politizada JNJ utilizó para sancionarla. Así la prensa caviar pretende justificar el atropello. Dice Fernando Rospigliosi, como se sospechaba, no hay evidencia contra la fiscal Patricia Benavides. Todo fue una patraña inventada por el esbirro policial y un fiscal cómplice. La prevaricadora JNJ sancionó por razones políticas a Benavides para entregar la fiscalía a los caviares. Hay que destituir a la JNJ. ¿Ustedes como defensa sostienen que la razón de la destitución ha sido política o ha sido, están creyendo una falsa teoría? Yo creo que ha sido una manera de aferrarse al cargo de la doctora Marita Barreto. Marita Barreto, es la mente maestra detrás de... Por lo menos respecto a la investigación, sí. ¿Por qué? Por dos cosas que para mí son muy claras. Uno, ella conoce que hay un agente especial que llega a la policía, que dice que es una congresista o congresista hombre, y señala que quiere ser agente especial, ¿no? ¿Cuándo te ocurre esto? El 5 de mayo. Entonces, solamente da evidencias respecto a Villanueva. Por lo tanto, la fiscal que conoce de los aforos de las personas diría, si es un congresista la que está llegando acá, por más que tenga evidencia en contra de Villanueva solamente, yo no puedo investigarla. Además que cuando hay un agente especial en cualquier tipo de organización criminal, tienes que correrle traslado al fiscal de la Nación. Y segundo, si en ese chat no hablaban del fiscal de la Nación y es un aforado como un congresista, debiste haberle enviado la información a la Fiscalía de la Nación, que hasta entonces era la doctora Benavides, el 5 de mayo. No hizo ninguna de las dos cosas, ni le comunicó, porque debía hacerlo por ley, porque era un agente especial, ni se lo comunicó porque era un aforado. Lo mantuvo en secreto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la doctora Benavides le indica que va a ser removida del cargo de fiscal coordinador. Recién ahí el agente especial llega y comienza a dar aportes en contra de la doctora Benavides. Para mí es extraño, yo creo que para todo el país debería ser igual, no solamente para mí. Porque no es normal que si tienes dos causales de ley de comunicarle a la FN de que hay un agente especial que es un aforado, no lo hagas. Y que recién cuando te dicen que te van a retirar del cargo, comienzas con la investigación. Para mí no es coincidencia. ¿La investigación cuándo supuestamente comenzó? Comienza el 11 de noviembre, 10 de noviembre. Cuando se ¿La teoría no viene acaso diciendo que desde mayo ya estaban investigando y que esperaron a noviembre? En todo caso, para tener más... Lo que pasa es que el chat que señalan el 5 de noviembre y que se abre una investigación de manera secreta y que no se comunica a nadie más que a Niño Torres y a la doctora Marita Barreto, que lo hacen en pared, no se le comunica a nadie y, como te digo, la mantienen en secreto, pero no hacen ningún acto de investigación. Al agente especial, si yo tengo un agente especial y cualquier fiscal lo puede saber, o un agente encubierto desde el mes 1, comienzo a recabar información de él. Para eso lo tengo como agente especial o como agente encubierto. No lo hizo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre recién, cuando se le comunica que va a ser suspendida o que va a ser, perdón, removida del cargo, es que actúa. Llaman nuevamente al agente especial y el agente especial no es que deje su teléfono. Deja un USB con impresiones y luego le dice al capitán de la policía, no recuerdo ahorita el apellido, te las envío por WhatsApp, dame un segundito, te las paso así. Entonces no hay fuente de origen, que se me hace muy extraño, sí. No creo que hayan, por lo menos, no puedo evidenciar que hayan indicios de que otra persona haya estado a cargo de esto, por lo menos hoy, de la lectura del expediente, sí me deja claro que la doctora Barreto
quería quedarse en el puesto de fiscal coordinador de este equipo. El nombre de ese congresista o esa congresista se ha estado dibujando, hubo rumores. ¿Hay alguna certeza? Hubieron rumores, por lo menos por esta defensa no tenemos el nombre. ¿Lo vamos a requerir? ¿Sirve a ustedes tener el nombre de la persona? Sí, porque queremos de que esta persona deje su teléfono y poder evidenciar si los chats son correctos o no, si son legítimos o no. A nosotros también nos causa sorpresa y nos causa intriga saber de quién es el teléfono para poder obtener la prueba. No para poderle, y además que saber quién es parte de la organización criminal también, porque para ser agente especial, la norma te dice que tú eres parte de la organización. Entonces, si yo tengo una investigación por crimen organizado, donde hoy día en la carpeta 1228, la única investigada es la doctora Benavides, ¿con quién soy más parte de la investigación de la organización criminal? Entendería que con Roberto, ¿no? Pero todavía no lo traen al caso. Entonces, hay varios puntos porque la fiscalía de la doctora Barreto y también por parte del señor Niño Torres va a tener que decirnos qué pasó, ¿no? Sí. Vamos a ver el video que mencionábamos hace unos instantes, ahora ya lo tenemos, vamos a verlo. Y prepárense porque parece que se viene un fin de semana con varias revelaciones. La investigación contra Patricia Benavides se ha declarado compleja. Son 8 los casos que la involucran. Y aquí, a pesar de lo que les digan en Willax, en Expreso, los chats empiezan a ser ya lo de menos. La cantidad de documentación y testimonios y evidencias es abrumadora, ¿no? Y revela una red enorme de fiscales supremos, congresistas, estudios abogados, exministros, gente que trabaja de periodistas y más. Por si acaso, Patricia Chirinos ha sido citada para rendir su manifestación este 8 de febrero. Lo que decía entonces al comienzo, los chats son lo de menos, ¿no? La teoría de que trataron de agarrarla por un lado y ahora están tratando de buscarla por otro lado. Respecto a cómo inicia el caso, para el señor sí, evidentemente los chats pueden ser lo de menos, pero para las indicaciones que hace Villanueva, si no las puede corroborar con una documentación, con una foto, por lo menos con un mensaje de texto, pues, con algo que lo corrobore, porque si no estamos hablando de puros dichos. Y si son solamente dichos, esto no va a pasar de una investigación preliminar. A menos que Roy Gates diga, ¿saben qué? Sí, cometí un delito y ese es mi delito, junto con la doctora Benavides. A menos que el señor Balcaza salga a decir, sí, efectivamente yo cometí este delito, acá está, doctora Benavides, nosotros somos culpables. O sea, algo así tendría que pasar hoy en día, que los testigos terminen diciendo a la fiscalía, yo soy culpable también. Bueno, vamos a esperar en todo caso si en las próximas semanas o meses se esclarece un poco más el caso para que podamos hallar la verdad. Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, estuvo. Como acaban de escuchar, las contundentes declaraciones del abogado Juan Peña, donde anunció que Patricia Benavides retornará a su cargo como fiscal de la Nación en un par de meses. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Patricia Benavides retornará a su cargo como fiscal de la Nación según las declaraciones de su abogado Juan Peña? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.